Hello, good evening. Good evening, teacher. Good evening, Wilma. Good evening, Ana Lucia. Good evening, Irma. How are you? Hello, Good Maria. evening, teacher. Hello, teacher. Good evening. Hello, good Good evening. evening. Good evening, Good Marta evening. Marisol. Good evening, Good evening, Wilmer. teacher. Good evening. How was your weekend? How was your guys' weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana? La verdad, yo no descansé nada. Oh my Súper goodness, ¿por cansada. qué, Ana Lucía? ¿Dónde fue? ¿Fue al mar? No, tuve tareas, tuve, Oh. tengo clases de Excel de 2 a 6 de la tarde y trabajo de, dependiendo, a veces trabajo de 8 a 12 o de 8 a 5 de la tarde los días sábados. Oh my Y domingo goodness. tengo que hacer tareas, entonces como que no descanso. Oh, es una mujer muy ocupada, ¿verdad? Yes. Teacher, no Ah. sé, pero su cámara se ve bien rara, no sé. ¿Se ve rara? ¿Seré solo yo la que veo? Vamos a ver. Así. ¿Se ve? Okay, vamos a ver. ¿Y ahora? Hoy sí. Sí, Okay. Sí, hoy sí. es que era mi otro yo. Okay, very good, excelente. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Lo siento por Ana Lucía. Bueno, mejor así porque cuando tiene uno, your mind is occupied in something, there's no time for you to think of bad things, ¿verdad? No hay tiempo para pensar en cosas malas, solo cosas buenas. ¿Cómo hacer más Así es. dinero? Yes, very Ay, sí. good. Excelente. Okay, today, we are going to be talking about a new topic. It's like prepositions of time. Hemos estado hablando acerca de preposiciones, pero no en realidad habíamos visto unos ejemplos claros para poder nosotros tener una idea más concreta de lo que son preposiciones. Prepositions son words que nos posicionan ya sea a un lugar, a un tiempo de en algún lugar, ¿verdad? O algún específico place. Entonces, vamos a ver tres tipos de prepositions que son más que todo confusas. Por ejemplo, el in, el on y el at. Son tres preposiciones que las usamos a cada momento y esas nos confunden. ¿Y por qué la vamos a ver? Porque más adelante vamos a nosotros a escribir un correo electrónico, ¿ya? Vamos a escribir un correo donde nosotros vamos a hacer el uso de preposition, pero antes de escribirlo nosotros vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Donde nosotros vamos a poner las prepositions, ya sea el in, on, en at, donde van a ir para que tenga sentido el correo electrónico. También vamos a aprender acerca del from y el to y el subject que se ven en un correo electrónico, en los títulos, ¿verdad? El from sabemos que es de la persona que lo ha enviado. El to es a la persona a dónde se dirige el correo. Y el subject va a ser el tema de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Por ejemplo, voy a escribir uno acerca de qué comida china, ¿ya? Donde vamos a explicar acerca de diferentes tipos de comida china y vamos bueno, ok, no le gustó la comida china, pues pupusa, vamos a hacer pues, se pusieron bien serio cuando dije comida china. Ok, entonces vamos a ver de qué escribimos, entonces, para que sea más o menos emocionante el correo. Y ustedes me van a escribir un correo después, ¿verdad? Su propio. Entonces, como primer pregunta, ¿qué es una preposición para ustedes? ¿Qué es lo que piensan que es una preposición? Será la que se antepone al sujeto. ¿Perdón? La que se antepone al sujeto. La que se antepone al sujeto. Ok, bueno, se sabía, la que se antepone al sujeto. ¿Y qué es lo que se antepone al sujeto? Una preposición. ¿Y qué nos dice esa preposición? ¿O para qué la usamos? Las preposiciones en general, ¿verdad? En español decimos en la casa, todos hablamos inglés, ¿ya?
La preposición ahí, la preposición sería en la casa, ¿verdad? Entonces, ¿para qué usamos esas prepositions? O sobre la mesa está acostado mi perrito, o mi gatito, o mi loro. Sobre la mesa. Para sustituir al nombre. ¿Para sustituir al nombre? No, el pronombre es el que usamos para sustituir, pronoun. Usamos para sustituir al nombre. Entonces, como les estaba diciendo en el preámbulo, vamos a ver el on, el in y el at. Esas son las tres prepositions que vamos a ver, ¿ya? Entonces, estas prepositions son palabras que nosotros usamos para indicar un lugar, ¿sí? Eso es. Son palabras que nosotros usamos para indicar lugares. Words that we use to indicate a place, ¿yeah? O position, my position, ¿yeah? Por ejemplo, usamos el on cuando vamos a hablar de, el on lo usamos cuando vamos a hablar de fechas, o sea, dates, ¿yeah? Cuando vamos a hablar de dates, usamos el on, ¿yeah? So, porque es en esa fecha que queremos hablar algo. Por ejemplo, si yo digo, el lunes Vilma va a dar su speech, ¿ya? El lunes, ¿ya? Para decir el lunes, como dijéramos en español, si lo queremos decir de español a inglés, dijéramos the Monday, ¿verdad? Así dijéramos, the Monday, ¿verdad? El lunes. Pero en inglés no. En inglés nosotros usamos la preposición on, ¿ya? Entonces decimos el lunes, on Monday. Yes, on Monday. Por ejemplo, when, si yo le pregunto a Vilma, Vilma, when is our first day of class? When is our first day of class? Yes, esa sería la pregunta. ¿Y qué me contestaría Vilma? On Monday. On Monday, yes, on Monday. Y si yo le pregunto a Samuel Adonai, when is our last day of class? Okay. ¿Cuál va a ser la respuesta? Cualquiera. Digo el nombre, pero cualquiera puede contestar si no me contesta. On Friday. On Friday, yes. Ajá, on Friday. Y este on Friday, estoy diciendo el viernes. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Entonces, esto lo estamos... Perdón, dije que no le contesté, que tengo mala señal. Está bien, tranquilo, tranquilo. Acuérdense que dijimos que esta era una enseñanza o un aprendizaje donde todos íbamos a participar. Era en colectivo. Yeah. Ana Elizabeth Meléndez, dígame. Ana Elizabeth Meléndez, sí, dígame. Solo comentarle que de camino, porque de la vez pasada como que me quitaron punto de la asistencia, pues estaba puro, no se ve la cámara. No se ve la cámara, ok. Ok, gracias. Gracias. Ok, entonces, acuérdense, el viernes, el lunes. Entonces, esto estamos diciendo el viernes o el lunes, no estamos diciendo sobre viernes o sobre lunes, ¿verdad? Sino que quiere decir el viernes o el lunes, ¿sí? Estamos bien ahí, entendemos la palabra on. O, por ejemplo, si yo le digo a William Giovanni Lainez, when is your birthday? When is your birthday? ¿Sí? Esa es la... ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Sí? When is your birthday? Entonces, Giovanni me va a contestar. Primero, acuérdense, le ponemos on, ¿verdad? On quiere decir que William, Giovanni.
Sí, teacher, le escucho. Sí, ¿qué quiere decir on en este caso? Sí, No, no me ponga la cámara, la grabadora, no, acuérdense. No, ese es lo que dijo usted en vez de él, pero... Él, correcto, él. Sí. Entonces... Pero, teacher, cuando ahí no se conjuga con el otro, el in. No, por eso estamos aprendiendo esto, que cuando vamos a hablar, vea, cuando vamos a hablar de dates, vamos a usar el on. Cuando vamos a hablar de fechas, ¿ya? Entonces usamos el on, no el in, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando de fecha. Entonces decimos on April y damos el día. Por ejemplo, on April 25th. Yes, on April 25th. Y ahí dice el 25 de abril. ¿Sí? Ahí es donde entra, pero si yo solo dijera el mes. Entonces el otro, ya es otra ¿verdad? Cosa que ya lo vamos a ver sí. Dentro de un segundo. Ok. Ok. Igual pero que, cuando igual que usted, teacher, cuando le diga on my birthday. 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 No, mire, William, acuérdense que les dije que se pronunciaba como la E. Birthday. Yes, birthday, yes. When is your birthday? On April 25th, yes. Entonces, así lo vamos a ver. Quiero que en su cerebrito vaya viendo que on no quiere decir sobre, sino que el lunes, el viernes, el 25 de abril, ¿sí? Y no se le pone on April of 25th, ¿sí? Si en español lo estuviéramos escribiendo, entonces dijéramos 25th, dijéramos 25th of April, ¿verdad? Esto dijera nuestra mente. 25th of April, ¿sí? Pero no, en inglés lo hablamos de esta manera. On April 25th. Yes, on April 25th. Entonces el on solo utilizamos para fechas. En este caso, estamos aprendiendo que en este caso lo utilizamos para fechas, on, sí. Y de esta forma, on Monday, ¿ya? El lunes, on Friday, el viernes, on April 25th, el 25 de abril, ¿sí? Y si también. Fuera dentro de una oración, igual manera. Cuando igual manera, cuando hacemos alusión a las fechas y my días. April, my birthday will be on April 25th. ¿Sí? My birthday will be on April 25th. ¿Sí? Okay. Entonces, ahorita estamos aprendiendo los pedacitos estos que indican que cuándo es mi cumpleaños. Entonces, pero lo que quiero que vean es que el on no lo traducimos como sobre, sino que el, en este caso, ¿sí? También podemos decir, podemos usar on Monday, yes, on Monday, y fíjese que los días de semana y los meses siempre comienzan con mayúscula. En español lo ponemos con minúscula, les faltamos al respeto a los días, pero en inglés lo respeta mucho, lo pone on Monday. Entonces decimos on Monday, luego ponemos el January o April. April, on Monday, April. Y aquí le ponemos una coma para separar on Monday, April, y le ponemos el día, 25th. Yeah. Y a ese de otra forma, como decir la fecha, fíjense, on Monday, April 25th. On Monday, April 25th. When is your birthday? On April 25th. Or when is your birthday? On Monday, April 25th. Yeah. Pero siempre le ponemos el on. Yeah. O podemos decir, when is your English class? Yes.
Y podemos decir on Monday. Monday. Monday, ¿qué? Night. ¿Sí? Monday night. ¿Sí? Ahí dice, ¿cómo dice ahí? Yo mira, García. El lunes en la noche. Es que Yomira se está riendo con nosotros, por eso la veo bien contenta. Se está Yomira, sí, el lunes en la noche, ¿ya? Aunque usted no ve ahí en, pero ahí decimos on Monday night, quiere decir el lunes en la noche. Eso quiere decir. No lo voy a escribir así, on Monday in the night. No, eso está, no está correcto, ¿ya? Por eso estamos aprendiendo esto, o sea, escribirlo correctamente. En, on Monday night. En todavía no lo vamos a usar. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? ¿Hello? Sí, teacher. Ok, gracias. Ok, entonces, esos son los ejemplos que yo tengo. On Monday, on Friday, on April 25th, on Monday, April 25th, on Monday night. O si es en la mañana, ¿cómo vamos a decir? Teacher, Monday? On Monday night es el lunes en la noche. En la noche, sí. Si digo el lunes en la mañana, ¿cómo digo? On Monday. Morning. Morning, correcto, yes. On Monday morning, yes. ¿El lunes en la tarde? Entonces no solo es M, no es L. Sino que es en, o solo en. El es, lunes, no, 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 vea, esto quiere decir el lunes. El lunes. Sí. Noche. No, 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 no. Cuando yo pongo esto así, ¿ya? Ajá. Yo lo traduzco, lo tengo que entender que dice ahí el lunes en la noche. No, le vaya, on... no le vaya a poner aquí en, porque nosotros entendemos que en es en, ¿verdad? Y en español le vamos a querer on Monday in night. Y no está correcto eso. ¿Ya? Aquí, el on juega con las dos partes, en y el. No, o sea, no. Porque, bueno, no. Yo lo leo como en español, eso sí. No. Es el, ahí, esto lo vamos a interpretar como el lunes en la noche. Entonces, okay. Esto. El on lo interpreto como el, no como en. El lunes, ya cuando pongo night aquí, ya lo interpreto como el lunes en la noche. ¿Sí? Okay. Y si, le, si quiero decir el lunes en la mañana, le pongo el lunes morning. Morning. Eso quiere decir el lunes en la mañana. Si lo quiero decir el lunes en la tarde, le pongo on Monday afternoon. Afternoon. Yes. Bien, el lunes en la tarde, ¿sí? Si yo le quiero poner el lunes en la mediodía, le pongo on Monday noon. El lunes a medianoche, yo le pongo Monday midnight, ¿ya? Teacher, entonces se pudiera hacer una oración on Monday, morning play soccer. Sí, morning, pero ahí le falta. ¿Quién, ¿quién juega soccer? José. Ok, on Monday morning. Yeah. Jose. Jose plays, no play, ¿verdad? Plays. Plays. Soccer, so- yes. José, en la mañana juegas soccer. Soccer, yes, balompié. Es que estaba viendo eso porque más que todo cuando uno como responde o algo así, quería saber eso porque como en la mañana sí juega, no tiene inden. El lunes en la mañana José juega balompié. Entonces ahí se infiere el en la mañana aquí. Lo que quiero decir es que no le vaya a poner aquí on Monday in morning, eso está malo, ¿ya? Ya está mal, ya malo. Entonces, on Monday morning, José plays soccer. ¿Ya? Entonces, ese es el on, el uso de la preposición on.
Ahora vamos a ver el uso de la preposición en. ¿Cuándo es que lo vamos a usar? ¿Sí? El in. Entonces, el in lo uso cuando quiero referirme a lugares encerrados o lugares que tienen comienzo y final. Por ejemplo, los meses, ¿verdad? When is your birthday? Yes. When is your birthday? Yeah. Tengo la opción de contestar on, ¿verdad? On. O tengo la opción de también contestar el in. Yo digo in April. In April. Yeah. Ahí dice en abril. ¿Sí? Vilma Escobar, when is your birthday? Okay, Yomira, when is your birthday? My birthday is on March. No, estamos, Yomira, estamos aprendiendo in ya. Ya pasamos el on. In February. In February, yes. Yes, January. In February. Wilma, when is your birthday? In September. In September, yes. Yes, in September. Teresa, when is your birthday? In March. In March, yes. Uh-huh. Se fija, tenemos dos opciones, pero si no queremos decir on, podemos decir in. In April. In. Yes, in April. Cuando decimos on, tenemos que decir la fecha. Cuando decimos in, decimos en el mes, ¿verdad? In April, ¿ya? O también puedo decir esto. When were you born? Yes. When were you born? Yes. ¿Cuándo naciste? Yo puedo decir in, yes, in 1945, yes. ¿Por qué? ¿Por qué estoy usando el in? Porque el año tiene 12 meses, ¿yes? Entonces, en cualquier de esos meses, yo nací. Puedo decir in 1945. Pero no puedo decir on. No puedo decir on. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no estoy especificando una fecha, ¿sí? On 1945, y 1945 tiene 12 meses. Entonces, yo uso el in. ¿Por qué? Porque tiene un principio y un fin. In 1945, ¿sí? O puedo decir también when are you taking your vacation? Vacation, when are you taking your vacation? Y ya puedo, en eso ya podemos decir en invierno, en verano, en otoño, ¿verdad? En primavera, que aquí solo tenemos dos. Entonces puedo decir in the summer, yes, in the summer, yeah, in the summer, yes, in the summer. Ahí puedo usar el in también. Sí, Mónica. Gracias, teacher. Y en el caso, o sea, me quisiera referir a una acción que solo lo hago por las mañanas o por las tardes, ¿puedo mencionar el in o el on? In, ve, en la mañana. On Monday morning, ve, ahí no estoy diciendo on morning, sino que estoy diciendo on Monday morning. Entonces, okay. Pero si ya me quiero referir a la mañana, yo te digo in the morning. Yes. Morning. Yes. Okay. O in the afternoon. In the afternoon, en la tarde. Okay. O si quiero decir en la noche, in the evening. Evening. Yes. Yeah. No puedo decir in the night. Sí, tengo que decir in the evening. Okay. Yes. Porque yes. ¿Qué? La noche es de las 6 de la tarde hasta la medianoche, hasta midnight. Entonces ahí puedo referirme a in porque tengo de las 6 a las 12. ¿A qué hora? No sabemos, ¿verdad? Okay. Entonces toda cosa que tenga como parámetros, usted puede decir in. Yes. Por ejemplo, le digo in my mind, in my mind, yeah. Dentro de mi mente, ¿verdad? Porque cuál es la, adentro de mi mente hay bastantes cosas adentro, no es algo específico, yes. O cuando le dice in your mind. Teacher. Ajá.
Entonces, para saber si les capto bien. El no, y... Pero, para ver si usted lo explicó bien, dígame. No, yo creo que sí lo explico bien, pero también me cuesta un poquito esa diferencia. No, tranquilo, estoy bromeando, quiero que se ría. Okay. Ah, no, eso es fácil para mí. Oh, ok, dígame. El in se utiliza más como para cosas genéricas, o sea, como que no. Ajá, dígame. Y el on es como más específico. El on, sí, es específico, sí, ajá. Sí, genéricas... Genéricas me refiero a, por ejemplo, en esa amplitud, cuando hablamos de in your mind. In your mind, sí, ajá, algo que está dentro de su mente, ¿verdad? Por ejemplo... Ajá. Pero que pueden haber miles de cosas. Sí, por ejemplo, dice, ¿verdad que yo soy tu preferido? In your mind, yes. Yeah. In your mind, yes, eso es... Eso, yes. Entonces, algo así, que no tiene un punto específico, ¿verdad? Teacher, así como in my house. In my house. Sí, yes. ¿Desde dónde empieza su casa? Desde la puerta, ¿verdad? Desde la puerta, de ahí para adentro es in your house. In your house. O si afuera tiene una yard, una front yard, y ahí tiene un gate, desde ahí empieza su casa, in my house. Mm-hmm. Mm-hmm. Entiendo. Y el on es fuera de mi casa, ya, ¿verdad? No. El on es para específicas fechas. Ahorita lo estamos, porque el on se ocupa para muchas cosas, pero ahorita quiero que lo aprendan como para fechas, para decir fechas. Uh-huh. On Monday, on Friday, on April, on Monday, April 25th, on Monday morning, José plays soccer. Entonces, el in es dentro de algo. Para eso lo vamos a usar, ¿ya? Entonces, okay. Podemos decir, in the morning, in the afternoon, in the evening. Yes. In April, in May, in July, in 2023. In the book, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene desde el principio hasta el fin. ¿Pero qué parte del book? In the book. Pero si ya quiero decir, en la página 5, ya digo, in the book, on page 5, ¿sí? On, porque ahí ya me estoy refiriendo a un lugar específico, on page 5. Y si yo, váyanse a la página 5, no voy a decir, go to, on page 5, no, go to page 5. Es el to, es lo que les decía yo de movimiento, go to, ¿ya? Entonces, Elin, ahora vamos a ver el at. ¿Alguna pregunta del on y el at, al in? Teacher, y si yo quisiera decir, in April, my birthday. ¿Cómo? Birthday, es verdad. En abril, ¿es mi cumpleaños? Aquí está. Aquí así está. Así como es. My birthday is no, pero... on April. Yes, my birthday is on April. Yeah. No se utiliza el in en... No, porque está diciendo my birthday is on April y dice el día, ¿verdad? ¿Cuándo es? O on Monday, April, y dice el día. Yeah. Pero si usted dice solo el mes, entonces ya lo tenemos aquí in, ¿sí? Ah. In April. O si usted quiere decir el año... En 1945, cuando nació, ¿verdad? Ah, eso era lo que querías entender. Que uh-huh. Para decir que mi cumpleaños es en junio, voy in a utilizar June. El on. No, en. Si solo dice junio, porque no está diciendo el día, al menos que diga junio 25. On June 25th, ahí sí. Pero si no dice el número de día, entonces solo dice en. Y el mes. Pero aquí si no me hacen la pregunta, sino que de mí sale decir mi cumpleaños. Es en April. Así tendría que ser. In April. En April. No, el mío. Nada más. ¿Ah? No, el suyo es el día que. ¿Ah? Sí. Bueno, más o menos voy entendiendo. Sí, en. Ajá. Sí, o sea, su mes es su mes, ¿verdad? El mío es en April 25th. Junio es January. ¿Mm? Junio es January.
No, June. 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 June, June okay. Es junio. January is enero. Oh, okay. Okay. When is your birthday, Anna? In June. In June. Okay, very good. Ahí estamos. Okay. Estamos perfecto. Okay. Very good. Mm-hmm. April, June. April, May, June. Yeah. Okay, June. Very good. Entonces, ahí estamos el on y el in. Ahora vamos a ver el at. Yeah, entonces, el in lo interpretamos como... Como por ejemplo, el on lo interpretamos como él y este lo vamos a interpretar como en. En, correcto, en, sí, en. Uh-huh. En abril, en 1945. Yeah. En el invierno, en el verano. Ok, very good. Ahora vamos a ver el at. Yeah. El at, ya este es más específico todavía. Porque este sí nos refiere a un tiempo determinado. Por ejemplo, what time? Señorita Mónica, dígame. Perdón, teacher. No, tranquila, aquí estamos para. Solo para hacer una última analogía en el on y el in. Me gusta esa analogy. Yes. Gracias. Si yo digo, en el on... Pues no, nunca voy a usar el de o el da o el di, o sea, on the Monday, on the Fridays. No, no. On Monday, on Friday. Pero en el in, sí. In the summer, in the afternoon, yes. In the morning, okay. Yes. Sí es permitido el sí, in the, uh-huh. In the, sí. Okay. Y sí, el on jamás. No, porque on no va a decir on morning. On morning no podemos decir. Sí, es in morning. Ajá, in the morning. In the morning. Sí. Entonces, okay. Sí, el in lo usamos para cuando tenemos, o sea, un parámetro. O sea, uh-huh. The morning is from midnight till noon. Ese parámetro, podemos estar dentro de ese parámetro. Puede ser las seis de la mañana, 7 de la noche, cualquiera. In the morning. In the evening, in the afternoon, 2 de la tarde, 3 de la tarde. Entonces, siempre que tenemos un parámetro, por ejemplo, in June, tenemos del primero al 30, ¿verdad? O 31. In January, tenemos del primero hasta el 31. Ajá, ok. Yeah. Y ahí no. Sí, el in sí se pueden utilizar, That. Sí, uh-huh, sí. Uh-huh. Gracias, teacher. Very good. Ok, you're welcome. Y ahora vamos a ver el at. El at es algo que me posiciona exactamente en un lugar. O por ejemplo, what time is your break? Yeah. What time is your break? Yeah. ¿A qué hora es tu receso? Yo no digo in 12 o'clock. Yeah. No se puede decir así. In 12 o'clock. No se puede decir de esa manera, sino que uso el at. At, ya digo la hora, ¿verdad? At 1:30. At 1:30. ¿Sí se fija? Entonces, 1:30 es específicamente la hora. At 1:30. ¿Sí? Entonces, eso es la hora. O puedo decir at noon. ¿Sí? At noon. A mediodía en punto. At noon. Yeah. At noon. O puedo decir, aquí sí puedo decir at night. Yeah. Aquí sí puedo decir at night. Yeah, no, es la forma correcta, at night, en la noche. Yeah. O puedo decir en la medianoche, at midnight. At midnight. Yeah. Ok. Mónica, yo también tengo. Thank you. Me dieron ganas de tomar, Mónica. At midnight. Ok. Entonces decimos at 1:30, at noon, at night, at midnight. Ahí nos posicionamos nosotros exactamente en la hora. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido ahorita? Que el at lo uso para la hora específicamente.
Después lo vamos a aprender para lugares, ya donde me encuentre específicamente, pero esta noche es específicamente para horas. Y el on es específicamente para fechas y el in es específicamente para parámetros, ¿ya? Entonces, acuerde, on para fechas, in para parámetros y at para específicamente horas. At 5 o'clock, yes. So, entonces, Mónica, si yo quiero decir, te veo el viernes a las 8 de la noche. ¿Cómo diría usted? I see with you in at ay, ya me hizo duda. At sí. On Friday at 8:30 p.m. Yes, bueno, ya me he ido a esa hora, a las 8 le dije. Ah. Ya esa hora ya no voy a estar ahí. Ok, entonces digo, I see you on, este es bien importante, on Friday, yes. Este es bien importante también que lo pongamos mayúscula, el Friday, on Friday at 8 p.m. Yes. Sí, fíjese, I see you on Friday at 8 p.m. Yes. I see you on Friday at 8 p.m. Yes, yeah, yeah. Entonces, no necesito decir, I will see you. No, I see you on Friday at 6 p.m., at 6 p.m., 8 p.m., yeah. No necesito usar el will porque estoy siendo bien específica con... I see you Friday, yes, uh-huh. I see you Friday at 8 p.m. Mm. Yeah. Entonces, ahí es donde lo ocupamos, fíjense. Yeah. Entonces... William, dígame, el domingo en la mañana estuve comiendo desayuno a las 10 de la mañana. Ahí pusimos los tres. Sí, sí. Repítamelo otra vez que... Hasta a mí ya se me olvidó. El no, domingo, entendí que el domingo en la mañana. En la mañana, sí, el domingo en la mañana. Uh-huh. Estuvimos sí. Comiendo ajá, desayuno. On Sunday. On Sunday, muy bien. On Sunday. Ajá. Sunday in the morning. Sunday morning, solo morning, no that morning. Morning. Ya le puso eso que le dije yo que no le pusieran. On Sunday morning, yes, morning, ahí lo decimos el domingo en la mañana. Le dije que en, no le ponemos. On Sunday morning, yes. Este. It's. Okay, I ate, ajá. Uh-huh. Breakfast. A las 10 de la mañana. At 10 a.m. 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 Yes, on Sunday morning, I ate breakfast at 10 a.m. O aquí, a veces le ponemos I had breakfast. Yeah. On Sunday morning, I had breakfast at 10 a.m. Yes. Entonces, ahí pusimos la fecha. Y ate, no es comer también. Sí, comí, sí. Pero lo usamos más, I had breakfast. Usamos más eso que I ate. Yeah. Oh. Cuando digo ate, podemos decir I ate pizza. Pizza. Yeah, for breakfast, yes. I ate pizza for breakfast. Ahí sí, sí, mejor. On Sunday morning, I ate pizza for breakfast at 10 a.m. Wow, pero ¿quién va a comer pizza a las 10 de la mañana? Teacher, y ese 8, yo no sabía que así era. At A-T-E. At 10 a.m.? No comienza con A.
¿Quién? Es que está en pasado. Oh, ay, ya, pues no, yo ahí ya me perdí. No, 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 tranquila, por eso le dije yo que eso no, no le puse atención. Porque uh-huh. no hemos visto el pasado todavía. Uh-huh. Sí, es que hay muchas palabras que las estoy apuntando para saber el significado, porque todavía no sé mucho. Sí, pero vea, lo que quiero es que vea la estructura, ¿sí? No se complique mucho en qué quiere decir, sino que vea la estructura, porque eso es lo que quiere, aprender la estructura. ¿Cómo? No, teacher, pero si me pregunta, ¿cómo le voy a responder? Por ejemplo, si yo le digo, ¿cómo se dice el lunes? No necesita saber, solo necesita saber que el on, eso es lo que quiere decir, y luego el día de la semana. Y por ejemplo, si yo le digo, bueno, ¿cómo se dice a las 3 de la tarde? Solo lo que necesita saber es que va a poner el at ahí, porque eso quiere decir a las. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, si yo le digo, en abril, ya sabe usted que te va a decir en April. No tiene que ser. Lo demás, ya. Yeah, es lo único que necesita ahorita. Eso es lo que tiene que concentrarte a usar el in, at y el on. Yeah. ¿Dónde es que lo voy a usar el in? ¿Dónde voy a usar el at? ¿Y dónde voy a usar el on? Y ahorita lo que estoy haciendo yo es viendo a ver si usted reconoce estas palabras ya en una oración. Una oración. Y ya las estamos aplicando, ¿sí? Pero si usted se pone a traducir, entonces lo que está aprendiendo es a traducir, no a reconocer lo que queremos reconocer ahorita. Ahorita quiero que usted reconozca el on, por eso le dije a William, te voy a poner estas, a ver si las reconoces, cómo decirlas, ¿sí? Y aquí es ya aplicando, y él solo dijo on Sunday, ¿ya? Yeah. Él dijo on Sunday, no, Sunday, ok, pero lo aplicó bien, o sea, la estructura me la dijo bien, ¿sí? Sí, después, entiendo. Ajá, entonces eso quiero que se vayan concentrando, cómo usar el on, in y el at. ¿Ya? Ya lo demás, ya solo es de ir poniendo las piezas así poco a poco para que no se vaya a confundir mucho. Porque, por ejemplo, teacher, ya... a mí me va a pasar un poquito como Ana Lucía, pero me estoy quizás adelantando también a eso. Pero tengo una duda respecto del I ate, y si lo ponemos I had, uh-huh. El verbo eat sí va en su forma normal. No, porque si digo I eat, ¿cómo? I had it. No, no, no. El I had es quiere decir que tuve, yes, pizza en el desayuno. ¿Sí? O comí pizza. Se... No, pero en la forma que lo había puesto anteriormente era I had. Yes, así, I had. Pizza. Solo así, I had pizza for breakfast. Así. Es que ¿ya? Se escribe entonces. Sí, ajá. Ya el eat ya no va ahí, sino que el had. I had pizza for breakfast. Yes. Y eso se interpreta como comí pizza en el desayuno. Ya. Yeah. Gracias, Nietzsche. Ok, very good. Excelente. Entonces, esas son las tres prepositions que teníamos hoy que aprender. Yo creo que sí lo aprendimos, ¿sí? Sí, ¿verdad? El on y el in y el at. ¿Lo puedo borrar esto? No. No, ok. Aunque sea una, voy a anotar de toda. Teacher, y una pregunta algo confusa para saber con, dígame, si responder con on o con an. Uh-huh. Así es una algo confusa porque está una, por ejemplo, que usted dijo que se podía poner on April. On también, April, ajá. On April, sí. Uh-huh. Y también le respondió también con el in. Sí, pero vea, on April ya tengo que ponerle el día. Si solo le pongo así, no, no está bien dicho. Tengo que decir in. Yeah. In April. Si solo pongo el mes, pero si le pongo el on, tengo que ponerle on April. La fecha. Exacto, 25th. Yeah. Okay. 25th. Ahí sí, ya estamos hecho on, porque ya es una fecha. Okay. Teacher, entonces el más específico es on, no in. No, sí, correcto. Es lo que dijo nuestra compañera, no sé si fue Vilma o Mónica, que uno es más genérico que el otro.
Y el otro es más específico. El on es más específico. Teacher, aunque uno es más genérico que otro, uno tiene diferente significado porque uno está dentro de algo y el otro está en un lugar específico. En un tiempo específico, yes. Exacto. Todo dependería del contexto, entonces, teacher, de saber identificar el contexto de él. Sí, ajá. Sí, por ejemplo, el 25 de febrero a las 4 de la tarde, el 25 de febrero a las 4 de la tarde, yo cumplo año. Yo cumplo años. No se dice yo cumplo año o yo cumplo años. A ver, yo cumplo año, ¿verdad? ¿Sí? Yes. Ok, escribamos eso en inglés. ¿Cómo lo escribirán? ¿Sí? On February. Escribámoslo para escribámoslo, a ver cómo nos va. Okay, ¿quién se quiere aventar? On February 25. ¿Cómo 25? Dale. 25. Se quedó el español. Me está hablando Spanglish. Okay. 4 okay. In the afternoon. ¿Cómo vamos a ver? On February 25 at 4. At 4 afternoon. In the afternoon. Happy birthday. Okay. Okay, muy bien. María, Epifania, Castro. On February 25. At 4 in the afternoon, I have a birthday. Okay. Thank you. Ana Lucía? No sé si sería así, pero porque on February 25 at 4 in the evening in Friday. Creo que me equivoqué. Okay. Wilmer? Yo creería que es on February 25 at 4 in the afternoon, creo que sería. I have a birthday. Okay. And Elizabeth Meléndez? Después viene Irma Martínez. On February 25 at 4 at evening okay, very good, excelente. Irma Martínez. On February 20th 4 in evening I happy birthday. Okay. Kevin? On February 25 at 4 p.m. or in my birthday. Okay. Birthday. Okay. Merari Rivas? Good evening. Good evening. On February 25 at 4 in the afternoon,
I have a birthday. Okay, very good. Vilma. Antes que se nos vaya a dormir, Vilma. Sorry. That's okay. On February 25, uh-huh. p.m. afternoon. Le puse is my birthday. Ok, ya estamos mejor, sí. Vamos a ver. Reinaldo Quintanilla. On February 25 at 4 p.m. I complete year. Okay, I cumplo year, okay? Very good? Yes. Okay, very good, thank you. Yomira García? Después Carlos Elías, después Marta Marisol. Uh-huh. On February 25, at 4 in the afternoon, I'll be there. Okay, very good. Carlos Elías? February 25, at 4 p.m., I have my birthday. Okay, Marta? On February 25 at 4 in the afternoon, my birthday. Okay, Ileana Vanessa? On February 25th at 4 p.m., it's my birthday. Okay, very good. Henry? On February, perdón, que ando un poco mal de la garganta. Sí, tranquilo, tranquilo. On February 25 at 4 p.m. afternoon is my birthday. Okay, very good, excelente. Todos estamos, concedimos todo, ¿verdad? Samuel Adonai. Samuel. On February 25 at 4 in the afternoon my birthday. Okay. Very good. Todos estamos ahí más o menos. Acuérdense que el inglés se escribe al revés, ¿verdad? Nosotros hablamos al revés y el inglés se escribe correctamente. Entonces, en inglés empezamos con, no empezamos con el mes, pero empezamos con el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? February. ¿Ah? My ¿De February. ¿De qué estamos hablando? About me. I. I. Oh. Ajá. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un birthday, ¿verdad? Ese sería el sujeto. Yes. My birthday. Entonces sería my, ¿sí? My birthday. My birthday. Is February 25. Espérense. ¿Cuál le ponemos a la fecha? Es on February. No in, ¿verdad? On February 25th. Yes, 25th. Ajá. Okay. Y luego at 4. At 4. Ya aprendimos que la hora es at 4. Yes. Afternoon. No, afternoon. PM. No. In, there we go. In the afternoon. Yes. ¿Ahí estamos bien? Yeah, entonces, my birthday is on February 25th at 4 in the afternoon. ¿Bien? ¿Qué barbaridad? ¿Ah? Nada que ver, teacher. No, sí. Lo que pasa es que ustedes dijeron al revés, pero dijeron toda la información. Le pusieron birth, le pusieron on, le pusieron in y le pusieron at. Y eso es lo que estamos aprendiendo. So, in, at y on. Entonces, pero en inglés tenemos que hacer. ¿Sí? Creo que todos nos guiamos con el ejemplo anterior donde comenzamos con on Sunday. Sí. Morning. Correcto. Sí. Entonces, ¿cómo podemos identificar cuándo comenzar? ¿Con lo primero o con lo último? Acuérdense, sujeto. Al revés. Sujeto, verbo, complemento. ¿Sí?
sujeto, verbo, complemento. Usted tiene que ver cuál es el sujeto, de qué estamos hablando. Y luego el verbo es la acción que tiene el sujeto. ¿Sí? Entonces, my birthday, de eso estamos hablando, my birthday. Viene el verbo, is, yeah, el verbo to be, y luego viene el complemento. Entonces, ahí es donde tiene que ubicarse. Ubíquese en la estructura. Subject, verb, complement. Subject, verb, complement. Por ejemplo, si yo quiero decir que mi cumpleaños no es en febrero 25 a las 4 de la tarde, ¿cómo digo ahí? ¿Qué le aumento ahí? I'm not. Very good. ¿A dónde? I'm not. ¿A dónde? Midnight not sería. Midnight not is on. No. February. No. No. Is on February. Is no. Esto lo teacher, vuelvo a decir para hacer el ejercicio. Sí, dijimos dónde, es solo una palabra que le hace falta ahí para hacerlo negativo, esto ya lo aprendimos, para hacerlo negativo. Not. Don't. Not. ¿A dónde va el not? ¿A dónde va el not? It's not. It's not. Yes, it's not. It's not. Very good, it's not. My birthday is not on February 25th at 4 in the morning. Yes. Entonces el not va después del verbo to be. Eso es lo que aprendimos. Bueno, yes. Supuestamente. Pero ahí va, sí. Entonces, esto es para hacerlo negativo. Y eso estamos bien. Entonces, ya hicimos nuestra primera oración y aplicamos el in, on y el at. Para que se vea qué importante es saber cómo aplicar esas tres prepositions. Ok, vamos a. We're going to call roll. Vamos a pasar lista para ver quiénes están aquí, quiénes no están. Just a second. Okay, one second, please. Y tenemos just a second. Okay, voy a dejar de. Un segundo. Ok, el Ana Elizabeth. Present. Thank you. Ana Lucía Beltrán. Present. Thank you. Carlos Antonio. Present. Thank you. Carlos Enrique. Present. Thank you. Carmen Merari. Present. Thank you. Henry Omar. Present. Thank you, sir. Ileana Vanessa. Here. Thank you. Me gusta here. Irma Noemí de Jesús. Present. Thank you. Kevin Eduardo. Present. Thank you. Me salieron dos Kevins. Solo uno tengo. Hay dos. Sí. Sí. María, María Epifania. Present. Thank you. Mario David. Present, teacher. Thank you, sir. Marta Marisol. Present. Thank you. Monica Maria Perez. Present. Thank you. Nestor Alexander. Present. Thank you, sir. Reynaldo Quintanilla. Present, teacher. Thank you. Samuel Adonai. Present, teacher. Thank you. Teresa Noemi. Present. Thank you. Vilma de Los Angeles. Here, teacher. Thank you. Vilma Yomira García. No. Thank you. William Giovanni. Present. Thank you. And Wilma René. Present, teacher. Thank you, sir. Tomámonos a 10 minutes break y regresamos a las 9:12. Okay? Enjoy your break. Que disfruten su receso.
Hello. Hi, Ana Lucia, how are you? I like your dress. Hi, hello, Merari. Hello, Merari. Oh my goodness, y mi café? Oh, jeez, ya me lo terminé. Lo siento, no podemos brindar. Hi, Marta. Hi, teacher. Me gusta su blusa, I like your blouse. It's blue and white, huh? It looks nice. All right, let's go ahead and this is what we did Friday, I'm sorry. Esto es lo que hicimos el viernes, leímos esto, ¿se acuerdan? What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What is it about? What does Mr. Reeves have to do that day? I'm not sure. What time does he finish to work on Thursday? Or when does he have free time? Yeah. Entonces, contestamos esto. What does Alberto have to do on Thursday? What does Kevin need help with? Who? Do you think it's going to help Kevin? And what does Mr. Reeves do on Thursday? Okay, todo contestamos, sí. Luego tenemos information question que las hemos estado investigando, hemos estado analizando la estructura y todo eso. Y vimos que lleva una W, each word, luego el auxiliar, does or do. El subject, el verbo y el complement. Sí, esto es lo que tenemos. Y aquí decimos que when does she do on Saturday and Sunday. Ahora vamos a ver aquí la respuesta. Fíjese la respuesta. Aquí, what does she do on Saturday? Aquí ponemos el verbo en su qué. En su forma base, ¿se acuerdan? Forma base. Aquí ya no, aquí lo ponemos en la tercera persona. She visits. No dice she visits, porque como no lleva un auxiliar, entonces she visits other companies and has a meeting. Luego, la pregunta, where, vamos a preguntar lugar, where does he go? Yeah. Aquí lo tenemos en su forma base, ¿sí? Y aquí ya lo tenemos en tercera persona, ¿sí? He goes to the company's headquarters. Luego, take a look at this one. Ponga atención en esta. Which department does our boss supervise? Supervise sería el verso, el verb. Ya lo tenemos en su forma base. Y aquí ya lo tenemos en third person regular. Our boss supervises the marketing department. Yeah. What time does Miguel start to work? Start sería el verbo, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí, la tercera persona sería, what time does Miguel start to work? Miguel starts, con ese, to work at 9 o'clock. Entonces, quiero que pongamos atención en las terceras personas cuando no lleva el auxiliary verb. Todo eso, el auxiliary, ya lo analizamos, lo estudiamos. Si alguien no está bien claro cómo usarlo, podemos dar un review en él, ¿ok? Ahora las preguntas. Vamos a ver la primera pregunta. Create question. Nosotros vamos a crear las preguntas con las palabras que nos han proporcionado. Provided es proporcionado. Entonces, create questions with the words provided. Tenemos question number one, number two, number three, number four. Vamos a darle la question number one a Ana Lucía García. Question number two a Merari Ríos. Question number three a Marta Marisol. And question number four a William Giovanni.
todo vamos a hacer, ¿verdad? Pero ellos van a darnos lo que ellos encontraron. Vamos a ver cómo esto no es de unscramble, sino que es de formar la palabra. Vamos a formar la oración, ¿yes? Que es una pregunta. Entonces, ¿cómo la vamos a formar? Cuando estén listas, me avisan. Teacher, ¿solo vamos a formar la pregunta nada más? La pregunta, sí, usted la va a formar basado en lo que hemos estudiado, en auxiliar, acuérdense. ¿Dónde ve el auxiliar y a quién está auxiliando ese auxiliar? Entonces sería which. Which, okay. Vamos a ver. Yeah. Which? Which that? Which that? That? No. Do that? That's. It's that. He have a meeting, algo así. Okay. Y la question mark, ¿ok? Yes. ¿Y la número dos? ¿Por qué en la uno es which? Ya vamos a ver, vamos a ver. Ah, vaya, vaya, ok. Number two. Number two. Merari? Number three. Ajá. What do? Ahí estoy bien. Digo, bueno, ¿qué haces ahí al fondo? What do Ingrid? Claro, pero ¿qué estás haciéndose? Arriba está Ingrid on. Wednesdays. Bueno, es mejor estar aquí. No va a question mark. Okay. Thank you. Number four, William. Ahorita, teacher, la estoy estructurando todavía. Oh, okay. ¿Alguien que le haya terminado number four? And number two? Number four, two. Where does... Number he, four or two? Two. Okay. Where... Does she process the payment? Payments. Mm-hmm. The payments. Teacher. Yes. Sí. Y la oración 3 está bien así. Ya la vamos a investigar. Number 4. Ya la vamos. When does employee. Ajá. ¿Cómo se dice? How do you say? Acquire. The raw material. Employees acquire. Acquire que es adquieren. Okay. Uh-huh. The raw material. Raw material. Teacher, en la number one, yo me equivoqué porque dije which y es why. Okay. Yo dije okay. Cómo se escribe, pero es why. Okay, why. Ajá. Very good. Y en la number three la voy a corregir. Ok. Number three. Ok. What does? What does? Ok. Angry. I know. No, no, no. Do on.
What does Ingrid do? On. Okay. Do on, okay. Okay, what does Ingrid do on Wednesdays? On Wednesday or Wednesdays? Wednesdays. Well, Wednesdays. Con ese al final, days. Yes. Para que le salga la S bien, tienen que hacer como que se ríe, ace. Wednesdays. Esa, yeah. Esa, very good. Wednesdays. Ajá. Ok, ahora vamos a ver cada una de las oraciones. Ana Elizabeth, ¿la primera está bien? Ana Elizabeth Meléndez de Aquino. Sí. ¿La primera está bien? Sí. Sí. ¿Y la segunda? Sí. Ok, ¿y la tercera? Sí, hoy sí está bien. Hoy sí. ¿Y la cuarta? La cuarta, ahí sí tengo dudas. No veo quién es, de quién están hablando. Ok. ¿Alguien más que me diga aquí? ¿Alguien que me ayude aquí en la cuarta? Yo, teacher. Sí, bueno, díganme, por favor. Es when do employees acquire the raw material. Ok, entonces aquí, when do employee, es que employee no lleva S, yeah. En material no lleva la S, teacher. Material, no, aquí no, ve, aquí está, no lleva S en material. Y en la dos, teacher, no es he, sino que es she. Yes, okay. Pero la cuatro no estamos bien ahí, todavía no estamos bien. When does she process the paper? Yes, very good. Ese era género, pero la cuatro no estamos bien. Acquire, employ, no es. ¿Cómo? Employ the raw material. When? When do? Acquire. No, porque ahí está bien. Employee es el subject. Estamos bien. Employees. ¿Ah? Employees. Sí, pero arriba no dice employees. ¿Sí? Yo sigo así creyendo que estás. Perfecto. Yo también. Estás porque es un employee. Creyendo que estás. Sí. Yes. Yes. Lo único que malo estaba era que le habíamos agregado la S, pero se la retiró. Entonces ahí okay. Ya quedaba bien. Pero ahí le falta. Hasta el do. When does, no, el verbo está bien porque aquí acquire es el verbo, acquire, adquiere. Ahí lo que le falta es un artículo. The. ¿A dónde? When does the employee? The employee, yeah, very good. When does the employee acquire the raw material? Yes, very good. Ahí estamos bien. Entonces, vea la estructura. Why does he have a meeting? Where does she process the payments? What does Ingrid do on Wednesday? And what does the employee acquire the raw material? Very good. Excelente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que no haya visto esto bien claro? Es solo de estructura, ¿verdad? ¿Por qué se le agregó la da? Da, porque tenemos el does, y estamos hablando de un employee específico, the employee. Cuando, ¿se acuerda que le dije cuando estaba explicando el the, es the king, no decimos king solamente? Yeah. I give a lot of respect to king, no, to the king, porque es específico, entonces, the employee es alguien específico que estamos hablando. No a cualquiera le damos the raw material.
ni cualquiera recibe el raw material. Por eso es que le ponemos the employee, el empleado. Mm-hmm. Ok. Ahora vamos a ver. Ana Elizabeth y William René, me leen por favor esta. Estas aquí. Estas oraciones. Liz. Entonces, Ana va a ser A, William René va a ser B. Luego, okay. William Giovanni C. Por favor. What do you do on Wednesday, on weekdays? I start to work at 1 o'clock in prepared. I prepared that machine and. And. Wow. Yes. When does your supervisor check all the things you do? You do. Sería actually he checks a month. Once a month. Yeah. And what about you? What do you do? Well. Well, yes. Well. Ok, ahora cambiemos de lugar. Ahora Ana va a ser B, William va a ser A. Y el otro, William va a ser B. Ok, what do you do on weekday? I start to go at 1 o'clock. I prepare the machine and. Well, when does your supervisor check all the that thing you do? Actually, he checks once a month. Hey, what about you? What do you do? Yeah. And what about you? What do you do? What do you do? Lo último sería what? Well. Well. Well, yes. Ahora, well. Wilmar, a ti te toca hacer A. William B. Y Ana C. What do you do on Wednesday? Hey, start to work at 1 o'clock. I prepared the machines at. Wow. When does your supervisor check all the thing you do? Actually, he checked on a month. Once a month. What about you? What do you do? Well. William, once a month. Eso quiere decir una vez al mes. Once a month. Yes. Okay, very good. Ahora vamos a ver. Thank you very much. Ana Lucía, Merari y María Epifania. Entonces María Epifania comienza, luego Ana Lucía y Merari. Sería C. María A, Ana Lucía B y Merari Ríos C. Teacher, The thing you do. Very good. Yes.
Okay, comencemos, María, Epifania. What do you do on weekdays? I start to work at 1 o'clock. I prepare the machines and... Oh, when does your supervisor check all the things you do? Actually, he checked on... Once. ¿Cómo se dice once? Once a month. Yes. What about you? What do you do? Okay, ahora María pasa a ser P, ¿verdad? Y Merari pasa a ser A y Ana pasa a ser C. Hey, what do you do on weekdays? I start to work at 1 o'clock. I prepare the machines and... Oh, when does your supervisor check the thing you do? Actually, he checks on once a month. And what about you? What do you And what about you? What do you do? Very good. Okay. Ahora María va a ser Merari fue B. Ahora Merari es B. Okay. Y María va a ser C, ¿verdad? Yes. Okay. Y Ana va a ser A. Ah. Bueno. What do you do on... Perdón, y se prepara Ileana, Kevin e Irma. Yeah? Yeah, go ahead. What do you do on weekdays? What do you do on weekdays? I start to work at 1 o'clock. I prepare the machine. Wow. When does your supervisor check all the things to you? Actually, he checks once a month. And what about you? What do you do? Well, yes. Okay. Entonces, nos falta una ronda, ¿verdad? No. Merari, ¿qué acaba de decir? Merari hizo well. Ya estuvo, ya los hice todos. A, B, C. Very good, excelente. Excelente. Entonces, hoy tenemos a Ileana, Kevin, and Irma, ¿verdad? Thank you very much. Ileana primero. Yeah. Y se prepara Vilma, Henry y Mónica. Y después Reinaldo, Yomira y Marta. Entonces pongan atención para que las correcciones ya no repitan ustedes los mismos errores. Okay. Ileana y Kevin y Irma. Empieza Ileana. Okay. What do you do on weekdays? I start to work at 1 o'clock. I prepare the machines and... When does your supervisor check all the things you do? Actually, he checks once a month. And what about you? What do you do? Well,
Ok. Iliane ahora es B. Y Irma es A, ¿verdad? What do you do on weekdays? I start to work at 1 o'clock. I prepare the machines and... Yo volví a decir la misma, teacher. Es que en la principio era Iliane era A, era B. Era B, y Irma era C. Pero si usted la hacemos así... No, entonces está bien. Entonces, espérame. Entonces, tú empiezas ahora. Ok. Yeah, go What ahead. What do you do on weekdays? I start to work at 1 o'clock. I prepare the machines and... Wow. When does your supervisor check all the things you do? Ok. When does... Does... When does. Actually, he checks once. When does your supervisor checks all the things you do? Wow, when does your supervisor check the thing you do? Okay. Actually, he checks once a month. Very good. And what about you? What do you do? Well. Ok, ahora Kevin, eres B, ¿verdad? B, yeah. Ok. Yo soy A. Correcto. Okay. What do you do on weekdays? I start to work at 1 o'clock. I prepare the machines and... Wow, when does your supervisor check all the things you do? Wow, that sounds great. ¿Sigo yo? Sí, 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 se oyó perfecto eso. Okay. Actually, he checks once a month. What about you? What do you do? Well. Very good. Good job. Good job. You're getting better. Se están haciendo mejor y mejor. Thank you. Vilma, Henry, Mónica, please. Y se prepara Reinaldo, Yomir y Marta, ¿verdad? Entonces, Reinaldo empieza, Yomir después, perdón, Vilma empieza, Henry después y Mónica sería C. Okay. What do you do on weekdays? I start to work at 1 o'clock. I prepare the machines. And wow, when does your supervisor check all the things you do? Actually, he checks once a month. And what about you? What do you do? Well, okay, ahora Vilma va a ser B. Yo A. Ah. Sí. Teacher no nos está poniendo atención. ¿Cómo no? Vilma era A, Henry era B y Mónica era C. Now I B. Now Vilma es B, Henry es C y Mónica es A. Yes. Okay. What do you do on weekdays? I start to work at 1 o'clock. Mm-hmm. I prepare the machines and. Whoa, when does your supervisor check all the things you do? Actually, he checks once a month. And what about you? What do you do? Well, very good. Ahora, Henry, eres A, ¿verdad? What do you do on weekends or weekdays? I start to work at 1 o'clock. I prepare the machine and... Wow. When does your supervisor checks all the things you do? Actually, he checks once on a month. A month? A month. Mm-hmm. What about you? What do you do? Well...
Okay, Henry, no te escuché. And what about you? Solo yo escuché what about you. Yeah. What about and what about, and what about you? What and es y tú qué haces y qué acerca de ti, ¿verdad? What do you do? Very good. Excellent. You guys are the you make a good team. Very good. Excellent. Good readings. Reinaldo, Yomira, Marta, please. What do you do on weekdays? I start to work at 1 o'clock. I prepare the machine and whoa. When does your supervisor check all the things you do? Actually, he checks once a month. And what about you? About what do you do? And what about you? And what about you? What do you do? Well. Uh-huh. Okay, ahora Reinaldo es B y Marta es A. What do you do on weekday? I start to work at 1 o'clock. I prepare the machine and... Well, when does your supervisor check all the times do you things uh-huh. you do? Actually, she checks one a month. Once a month. A month. Mm-hmm. And what about you? What do you do? Well, very good. Hoy Reinaldo es B, ¿verdad? Sí. Sí, Marta es sí, es B ahorita. What do you do on weekdays? I start to work at 1 o'clock. I prepare the machines and... Whoa. When does your supervisor mm-hmm. check all the things you do? Very good. Actually, he checks one a month. And what about you? What do you do? No, and what about you? What do you do? And what about you? About? Yes, sí, está bien. And what about you? What do you do? Very good. Well. Good job. Excelente. Thank you, Reinaldo. You're meeting Marta. Can I have Carlos and Elizabeth and Samuel, please? Carlos what is first. Ana is the second one. And Samuel, C. Otra vez yo sería. Carlos. Carlos. Por Carlos, teacher. A ver, Carlos, déjeme ver, tengo que poner el apellido, ¿verdad? Wow. Carlos Elías, ¿ya participaste tú? No. Ok, Carlos Elías. ¿Y yo, teacher? ¿O cuál Elizabeth? Ana Elizabeth. Ah, porque yo ya participé, pero le preguntaba. ¿Ya participó usted? Sí, pero si quiere lo vuelvo a hacer. No, es que me apagó la cámara, ¿verdad que sí? Es que me está fallando. Sí, me puedo hablar. No es que la haya pagado, ajá. Parece que, ok, entonces es Ana Elizabeth.
Sí, usted participó con Epifania, ¿verdad? No, con... William. Sí, con William. Ok, Ana Elizabeth, perdón. Es que María Epifania también participó con Ana Lucía, ¿verdad que? Sí, Ana Lucía. ¿Usted lo hizo con Merari? Sí. Ok, entonces Ana Lucía, Ana Elizabeth. Entonces tengo a Carlos y Samuel. ¿Alguien que no haya participado? Yo, teacher. ¿Quién, perdón? Yo, teacher, Carlos. Yo también, teacher. Pero tengo Carlos Elías y permítame. Teresa Noemí. Carlos Enrique, teacher. Permítame, Teresa Noemí, Teresa Noemí. Yo no he participado, no en la lectura. Sí, ajá, Teresa Noemí. Teresa, ah, es que te iban a apagar la cámara, ¿verdad? Teresa Noemí. Sí. Okay, perdón. No, sí, no, tranquilo. Teresa Noemí, ok. Ok, entonces es Carlos Elías, Teresa Noemí y Samuel. Samuel sí no ha participado, ¿correcto? Ok. Ok, entonces Carlos okay. Elías va a ser A, Teresa Noemí B y Samuel C. Go ahead, please. Okay. What do you do on weekdays? I start to work at 1 o'clock. I prepare the machines and... Wow. When does your supervisor check all the team you do? Actually, he checks once a month. And what about you? What do you do? Well. Okay, ahora Carlos Elías es B. Okay. What do you do on weekdays? No, sería Samuel. Samuel vendría a ser A. Ah, perdón. Porque perdón. Samuel era C. What do you do on weekday? I start to work at 1 o'clock. I prepare the that matches and Teresa. Ay, me perdí, teacher. Como al principio comenzamos a Carlos Elías era A, Teresa usted era sí, B, sí. Y Samuel era C. Entonces okay, hoy Samuel okay. pasa a ser A. Carlos Elías pasa a ser B y usted pasa a ser C. Sí. Uh-huh. Wow, when does your supervisor check all the things you do? Actually, he checks once a month. What about you? What do you do? Well... Ok, ahora usted es A. Teresa. Samuel B. Samuel. Samuel o yo. Yo. Usted. Ok. Usted era así ahorita, entonces usted pasa a ser A. Gracias. What do you do on weekdays? I start to work at 1 o'clock. I prepare the machine and... Wow. When does your supervisor check all that thing you do? Actually, he checked on Monday. A month, perdón. And once, what about you? Once a month. Actually, once he checks month. Once a month. Actually, he checked a month. Ok, no, ahí no se me, no se te entendió. Actually, he checks, ahí una S al final. He checks once, otra S, once a month. Once a month. Actually, he checks once a month. Very good, ajá. What about you? What do you do? What? Well. Bien, yes. Okay, very good, excelente. Good job. ¿Alguien que no haya participado? Si todos participamos, quiero escuchar a Vilma, Mónica y Kevin.
Vilma va a ser A, Mónica va a ser B y Kevin va a ser C. Okay. Please. What do you do? Ah, perdón. Vilma va a ser A, Mónica va a ser B y Kevin va a ser C. No se me confundan, sí. ni se me peleen los niños. I will. Okay, tírese. What do you do on weekdays? I start to work at 1 o'clock. I prepare the machine and... Wow, when does your supervisor check all the things you do? Actually, he checks once a month. And what about you? What do you do? Well, okay. What do you do on weekdays? Weekdays. Mm-hmm. I start to work at 1 o'clock. I prepare the machines and. Wow, when does your supervisor check all the things you do? Actually, he checks once a month. And what about you? What do you do? Well, very good. What do you do on weekdays? I start to work at 1 o'clock. I prepare the machines and... Wow, when does your supervisor checks all the things you do? Actually, he checks once a month. And what about you? What do you do? Well, very good, excellent, good job. Now, if I can have Irma Martinez, Ana Elizabeth, y Henry Omar, please. Okay. Irma Martinez, A, yes. Ana Elizabeth, B, y Henry Omar, C. What do you do on weekends? Weekdays. Weekday. I start to work at 1 o'clock. I prepare the machine and... Whoa, when does your supervisor check all things you do? Actually, he checks once a month. And what about you? What do you do? Well. Okay. What do you do on weekdays? I start to work at 1 o'clock. I prepare the machines and... Whoa, when does your supervisor check all the things you do? Actually, he checks once a month. And what about you? What do you do? Well. Okay. What do you do on weekdays? Irma. I start to work at 1 o'clock. I prepare the machines and... Wow, when does your supervisor check out the things you do? Actually, he checks once a month. And what about you? What do you do? Well. Thank you very much. Very good. Santi, good job. Very good. Okay. Ahora vamos a ver esta donde dice I will be able to. ¿Qué es lo que vamos a will be able to? ¿Qué es lo que vamos a poder hacer? Vamos a will be able to ask for and say the time of activities at our workplace. ¿Se acuerdan que estuvimos practicando what time, when, and what time? Entonces, when es algo específico, and what time, when es algo general, and what time es algo específico.
Ask for and say the time of activities at our workplace. Ask a classmate the exact time. Entonces, what time, ¿verdad? Exact time, what time. He or she does some activities at work. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que hace Mrs. Robles? Mrs. porque tiene la MRS, ¿verdad? Por eso dice Mrs., la señora de Robles, agenda. Esta es la agenda de la señora Robles. ¿Qué es lo que hace a las 7:15, Vilma? Meeting with the marketing department. With the marketing department. The marketing department. Yes. Ana Lucía, ¿qué es lo que hace a las 8:30? Video call with the supervisor from West Company. West Company. West Company. West Company. Yes, yes, Wentz. West Company. Company. Yes, from West Company. Yes. What does Mrs. Robles do at 9 o'clock, Wilma? Workshop. Por favor, léalo, workshop. To the research, research, sí. Research and development department to improve the manufacturing manufacturing process. Very good process. And Henry, okay. What does she do at noon? Workshop lunch. Very good. Samuel, what does she do at 1:45? 45. Samuel? Meeting. At 1:45. Second part of the workshop. Second part of the workshop. Very good. And Anna Elizabeth at 5:55. Send tomorrow's schedule to Miss Lopez, new secretary, and leave. So, entonces se va como a las 6 de la tarde, ¿verdad? 6 p.m. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, entonces vamos a ver. William, number one. ¿Quién más? Monica, number two. Y Merari, number three. Todos vamos a hacer esto, ¿verdad? What time is the video call with the West Company? ¿Cuánto es el tiempo? Yeah, go ahead, please. Si ya lo tiene, lo puede decir. Sí, teacher. The West Company. Okay, what time is the video call with West Company? What time? El tiempo. ¿Cómo se dice el tiempo? At. Very good. At eight. 8:30, ¿verdad? 8:30. Yes, at 8:30. Very good. Excellent. Number two. What time does the workshop time with the research and department start? Start es que comienza. The research. At. At 9. At 9. O'clock. 9 o'clock. Yes, very good. 9 o'clock. Teacher, pero si estamos hablando en la mañana, puede ser p.m. Podemos poner a 9 a.m. o 9 p.m. Yes. Yeah. What time does the company close? At 5:55. Yes. PM. Yeah, PM. ¿Es eso correcto? A las 5:55 cierra.
Yes. ¿Sí? No. A las 5:55 a la secretaria. Sí, ajá. A las 5:55 send tomorrow schedule to Mrs. López. Entonces pongamos 5 minutos para mandarlo. ¿A qué hora salen? At 6 o'clock. Very good. Más o menos, ¿verdad? Porque no sale corriendo a las 5:55. Ok, very good. Excelente. Good job. Estamos bien hasta ahí, ¿ok? Entonces, para mañana, usted me va a traer un schedule, así como Mrs. Robles, día. Me lo va a traer desde que comienza la mañana hasta que termine la tarde. ¿Qué es lo que es? ¿Cuáles son las actividades que usted hace durante el día? ¿Qué va a hacer durante el día? Esas son actividades reales que usted va a hacer durante el día. Puede traerme 2, 4, 6 o 5. Ya, 5 mínimo. 5 actividades mínimo. Entonces va a poner a qué horas usted tiene esa actividad. Ya, a qué horas tiene esa actividad. ¿Sí estamos? Okay. Yes, teacher. Teacher. Señorita. Yes. Mañana vamos a tener clase. No vamos a tener clase. ¿Y qué? Solo porque es 14. Es 14 de. Es yo les sabe, no está en su sketch, ¿qué tienen clase? No sé. Ya normal. Es normal. Ya normal. Sí. No es día. Fecha de vacación. Radio no puedes... americano. No es afuera. Por lo menos a nosotros es... la empresa no nos da sueto. Sí, no, no, es que no es día normal. Es que va a jugar amigo secreto. Chico. Pero todos vamos a jugar amigo secreto. Vamos a jugar amigo secreto, ok. No sé si va a haber clase. La tarea primero. Sí, debe go. A ver qué será la tarea primero. Al menos que el presidente lo haya dado a sueto. Sí, no han dicho. Va a haber clase mañana. Yeah. Ok. Entonces, vamos a pasar a lista y vamos a. Vamos a ver, sí. Ana Elizabeth. Present. Thank you. Y creo que todos estamos. Ana Lucía García. Present. Carlos Antonio Elías. Present. Thank you. Fíjese que aquí está el día de mañana, está en amarillo. Está en hielo. Entonces, le voy a enviar una nota, ¿ok? Carlos Antonio Elías, Carlos Enrique Rivas. Present. ¿Qué significa el hielo? Eso, ¿qué significa hielo? Creo que está el doceto, pero tengo que preguntar. Carlos, ¿sí? Espero que sí. Ok. Carlos. Ana Lucía tiene una cita. Oh, sí. Yo creo que sí. Ah, eso es lo que pasa. Ana Lucía, ¿por qué no nos dice aquí? Díganos. Eso de las... You're engaged, ¿verdad? ¿Está comprometido ya? Se va a dar un cafecito. Yeah, there we go. Ok, very good. Sí, vea, mire, está en amarillo, Ana. Así es que yo creo que va a ser su día de suerte. ¿Está en amarillo? Vamos a ver. Por eso no había salido de la clase, quería estar suerte. Ok, Henry Omar. Present. Thank you. Ileana y Vanessa. Here. Thank you. Irma Noemí. Irma, ¿se nos present, fue? Present. Okay. Kevin Eduardo. Present, teacher. Good thank night. You. María Epifania. Present. Thank you. Mario David. Present, teacher. Thank you. Marta Marisol. Present. Thank you. Mónica María. Present. Mónica, ¿verdad que no se ha quedado usted? No. ¿Le tuve que quedarse hoy? Day. Ok. Perdón, ¿qué dijo? Happy Valentine's Day. Ok. Happy Valentine's Day. Ok. Néstor Alexander. Present. Reinaldo Quintanilla. ¿Dónde sería Merari? Present, teacher. Merari. Yo siempre, pero no todas las veces, porque si no es aburrido. Okay. Hay que cambiar de menú, Ana Lucía. Ya nos fue. Samuel Adonai. Present, teacher. El menú. Se va a arruinar, Samuel. Reinaldo Quintanilla. Present, teacher. Teresa Noemí.
Present, teacher. Thank you. Vilma de Los Ángeles. Here, teacher. Good night. Good night. Vilma Yomira. Present. Thank you. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night, William Giovanni. Present. Thank you. Good night. And Wilma Rene Pineda. Present, teacher. Thank you. Good night. Happy Valentine's Day. Yeah. All right. Very good. Let's see. Thanks. A ver si nos vamos a investigar. O sea, está para investigar, ¿ok? Ok. Aquí no llamé. Ana sí la llamé, ¿verdad? Yes, teacher. Ok. Ana Lucía García. Y le dije que se iba a quedar. From esperando la suerte. Ok, ajá, siempre. Ok, y le dije a Ana Elizabeth que le toca quedarse, ¿o quién? A mí. A usted, a Mónica, ¿verdad? Okay. Bye, good night, teacher. Bye, have a good night. Good night, Mónica. Good night, good night. Good Happy night, Ana Lucía. Bye-bye. Gracias. Ok. Ana, ¿cómo está? Mónica, María Pérez Ayala. Yes. La tengo aquí como que, you have improved a lot. Yeah. Hoy en la noche la sentí un poco como insegura. ¿Qué pasó? Ay, teacher, hoy no fue un día normal en mi trabajo. Llegó un gringo. Ah, ok. Entré en pánico escénico. Oh, my goodness. Tan fluido y fluido. Y, no, o sea, creo que quizá, o sea, no sé si en lugar de, o sea, me sentí bien expuesta y me fui al lado seguro. Mejor me fui al español, ¿verdad? Porque donde lo sentí tan fluido y fluido, hasta la presentación mía, fue un pánico. ¿Sí? ¿Usted a qué piensa que pasó? Es un problema mío de hace tiempo, o sea, que es como que me cuesta exponerme. Ok. Y es, o sea, mejor me voy al lado seguro porque yo siento que no estructuro bien las palabras. Ok. Entonces, no estructuro las oraciones o las ideas bien, entonces antes de cometer el error me cohibo. Entonces fue como que quizás eso me pudo haber afectado ahora en la clase. Okay, so I just want to ask a question. Tell me, were you prepared for the presentation or you thought that everything was going to happen just out of the blue? No le entendí. Out of the blue. ¿Qué? Out of the blue, yes. ¿Estaba preparada? Were you prepared for your presentation? No, I don't. John, I don't know. He only speak English. Oh, okay. You didn't know. Clients, I know white. Yo no esperaba eso. No esperaba eso. Entonces, okay. Creo que eso fue lo que más me bloqueó. Pero digamos que yo lo escucho. Escucho el inglés, entiendo algunas cosas, quizás un 80% de lo que se dice lo comprendo. 80%, that's something, yeah. Yes, but cuando yo necesito responder, uh-huh. Ahí me... Do you think if due to the fact that you translate everything from Spanish to English and you're not thinking in English, actually. So the words don't come out of your mind. And that's the reason why you're stuck. Te trabas. Yes. Yes. This is my problem, teacher. Okay. So why don't... Okay, I think I'm going to give you a tool that you can use to overcome that problem. Te voy a dar una herramienta que te va a ayudar a sobrepasar ese problema. Porque you know a lot of English. Yeah, you speak very, very well
English. You have a good accent. You have a good structure. But if you don't believe in yourself, and you, it's like a, if you have, if you're afraid to make mistakes, then that is going to be something that's going to back you up. Eso es lo que te va a hacer que te atrases en vez de adelantar. Entonces, what I want you to do, lo que quiero que hagan, es que consigue unos diálogos, ¿ya? Cualquier diálogo. It doesn't matter what type of dialogues. No importa qué tipo de diálogos, ¿ok? Pero un diálogo, si es un cuento, mucho que mejor. Si es un diálogo que va a ir muy técnico, no te va a servir. Sino que lo que necesitas es un diálogo. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer shadowing. Shadowing quiere decir, yo voy a repetir lo que aquella persona está repitiendo. Por ejemplo, si la persona dice, good morning, today we are going to be talking about the weather. Entonces usted va a repetir eso, ¿ya? Sin, no importa lo que quiera decir, lo que esa persona quiere decir. Lo que quiero es que usted repita eso, ¿sí? Usted va a ir a la parte, al principio, la persona lo va a decir más rápido que usted, ¿sí? Lo va a decir más rápido que usted. Pero usted va a ir palabra por palabra. Por ejemplo, good morning. Today we are going to be talking about the weather. Okay, good morning. Usted lo empieza. Lo retrasa otra vez y empieza, good morning, good morning. Dice después de ella o a la par. Ya cuando usted empiece a hablar a la par de esa persona, ya su mente ya va a estar pensando en inglés. ¿Ya? No pensando lo que quiere decir, sino su mente en inglés. Y ahí van a empezar a fluir todo el vocabulario que usted tiene, porque usted tiene un vocabulario tremendo en su mente. Pero cuando usted empieza a traducirlo, lo que hicimos, el ejercicio que hicimos hoy, eso me sirvió para darme cuenta cómo piensan ustedes. Ustedes piensan en español todavía, ¿sí? Al revés, o sea, ustedes, así como lo ven, lo traducen. No lo estructuran como el inglés, como lo hemos aprendido, subject, verb, complement, ¿sí? Cuando usted ve eso, cuando usted empieza a ver eso, usted nomás lee y ya su mente, ¡buah! Lo pone en la estructura de inglés. Ahí es cuando usted empieza a hablar inglés. Algún día le van a decir, Mónica, es que usted habla español todavía. No, es inglés lo que está hablando. Lo que le quieren decir es que la estructura que está hablando es español, ¿sí? Usted todavía va a decir el rojo carro, ¿sí? The red car. ¿Sí? El carro red, ¿sí? Entonces, ahí está el problema. Eso se llama, esa técnica que le estoy dando se llama shadowing. En shadow. Inglés, shadowing, como shadow, shadowing. Ajá, es como sombreado, lo que hacen los, shadowing. Yes, shadow. Lo que hacen los boxeadores, shadowing, lo que hacen los sombreadores, hacen sombreado, ya. Yeah. Eso se llama shadowing. Al principio, búsquese algo que vaya lento, ¿verdad? Lento. Y así le va subiendo la velocidad, ¿sí? Sin ponerse a pensar qué es lo que está diciendo. No, no, el interés no es qué es lo que está diciendo, sino el interés es poder formar eso. Bien, formar eso. Es como, ¿usted toca algún instrumento? No. Ok. Si usted, cuando usted toca guitarra, ¿sí? Y usted oye una introducción, usted va dedo por dedo. Ping, ping, ping. Ahí, ping, ping, ping. Y después llega un momento en que se la toque igual que el que está tocando. Y toca igual. Ya su mente ya agarró la estructura y ya puede, ya con fluidez toca la melodía. Es lo mismo esto. Entonces, hagamos eso y me cuenta, Mónica, ya. Me cuenta después y va a ver que usted, cuando escuche algo, no le va a costar entenderlo y va a poder responder. Y eso que usted tiene, ese fear, ese temor que tiene, se le va a quitar. I have faith on you. Tengo fe en usted. I thank you, teacher. Okay. All right, Monica. Bueno, thank you for your time. Gracias por su tiempo. And have a good night. Go and rest. And forget about what happened today, okay? Olvídese lo que pasó ahora. Esas son unas experiencias. Las experiencias nos sirven a nosotros para crecer. No para menguar, esto que le sirva como, ok, ¿qué necesito hacer? Ya, oh, voy a hacer esto, y hagámoslo, y me va a contar, va a ver, otra vez que venga el norteamericano, va a decir, my goodness, same Monica that I talked to last month, or last year, ¿es la misma Monica que hablé? No, I'm another one, this is the new Monica,
Yeah. Teacher, ¿y cómo puedo decir con lo que aprendimos ahora del on, it y el on, in y el at? Yes. Él viene en 10 días. Ok. He'll be back. He'll be back in 10 days. In 10 days. Yes, in 10 days. He'll be back in 10 days. Él va a regresar en 10 días. Wow. Y si no, acuérdese, llámeme. Teacher, hable con este hombre, dígame qué es lo que está diciendo. Yes. Ah, gracias, teacher. Y ahí lo ponemos en three ways, ¿sí? Y yo le digo, oh, es lo que dijo, vea. Y yo se lo puedo decir en inglés, pero despacio, ¿verdad? Como él lo dice. Ok. Gracias. Very good. No, thank you, Monica, for your time. And I hope everything comes together for you. All right? Okay. I see you tomorrow. Okay? And if I don't see you, happy Valentine's Day. Okay, thank you. Okay, bye-bye. Oh, good night. Oh, good night.